dado esa bendición y hoy no es un asunto que esté pendiente, sino que ya es una realidad. Y por eso yo quiero públicamente decirle a nuestro Padre Celestial, muchas gracias por este milagro, muchas gracias por esta bendición, muchas gracias por este resultado. Pareciera fácil que hoy vemos esto acá. Quiero contarles para que ustedes se lleven más o menos una idea. A los 50 metros, señores, encontramos una dificultad, ¿verdad? Habían vacíos ahí abajo. Y ellos saben, en su momento nos van a explicar un poco. Luego se encontró roca. Perforar una roca de un metro no es fácil. ¿Cuántos metros de roca tuvieron que traspasar? ¡64 metros! Imagínense, señores, 64 metros de roca. Si pusiéramos un metro de aquí hasta por allá, ¿cuánto podría, digamos, ser, para que tengamos la idea, al estirar un metro, hasta dónde? Si lo hiciéramos con cincel, profesor Joaquín, ¿sería posible? Imposible. Yo creo que Dios también le ha dado la inteligencia, le ha dado la capacidad al hombre, al ser humano. Se logró traspasar esa roca de 64 metros. Cuando ustedes obtienen la información, justifican, con qué razón se tardaron 2 meses. Pero a veces cuando no se tiene la información, dirían, miren, se atrasaron demasiado, miren, tanto tiempo que llevan, tanto dinero. Pero esa es una de las grandes realidades, que con la naturaleza solo Dios sabe cómo está allá abajo en las profundidades de la tierra. Pero bendito sea Dios, logramos, y eso se debe a la unidad, eso se debe al esfuerzo de todos. Por eso menciono una vez más, alcaldes auxiliares, pastores, el equipo de trabajo que nunca se desesperó. Yo decía el otro día, cuando alguien dijo, si es necesario, vamos a cambiar lugar. Tal vez nos vamos más abajo, o nos vamos más arriba, donde vamos a intentar nuevamente, porque está complicada la cosa. ¿Verdad que el hombre se desespera? Pero no, logramos el objetivo, señores, y estamos contentos por eso. Hoy también quiero manifestar que este servicio, ahorita diríamos la primera fase, la más importante. Ya lo decíamos, podemos proyectarnos, pero encontrar este resultado es un tanto complicado. Emilio lo decía, ¿verdad? Pero hoy, la primera fase, la fundamental, y ahí está el resultado. Ahora viene el equipamiento. Estamos evaluando, y se los quiero contar de manera literal. Hay ventajas cuando se adquiere el servicio hoy con Energuate, que nos dé el servicio a través de la energía eléctrica. Pero cuando hay rayos, cuando hay apagones, este equipo es muy delicado. Ustedes son testigos, a veces cuando hay demasiada lluvia están los rayos, hasta incluso yo no sabía, hay rayos a veces sin que no esté lloviendo, ¿verdad? Y yo no lo comprendía, y hace poco entendí este tema. No recuerdo dónde fue, donde hubo apagón por un rayo, pero si no estaba lloviendo, decía yo, y me explicaron, y sí hay. Luego, es una de las desventajas. Luego, el costo también. El costo es un poco más alto. Entonces vamos a evaluar si se va a comprar un generador y su respectiva bomba, o vamos a adquirir este servicio con Energuate. Vamos a ya definir con el consejo. Ya hay una inclinación, pero lo vamos a discutir nuevamente. Ya viene el equipamiento. Yo pensaría...